amigas, amigos, estamos otra vez aquí con ustedes en Ruta de Letras por Hoja de Ruta Radio, recordándoles pues que cada martes nos encontramos con algún personaje, algún hecho, algo de las letras ecuatorianas. Estamos, no sé si nos auspicia todavía el Café Francesca, pero bueno, saludamos a todas aquellas personas que nos quieran apoyar, ¿no? La semana pasada ya les dijimos que estamos necesitando de su apoyo para seguir con nuestras transmisiones, para seguir con nuestro programa, para continuar hablando de literatura. Ustedes verán en las transmisiones de YouTube, verán que hay un super chat por ahí, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden, pues, hacerse presentes en los programas que deseen, con lo que puedan, o pueden también en el comentario fijado de Facebook. Ustedes se pueden fijar que hay una cuenta donde ustedes pueden hacer depósitos. Pero en el caso de que no pudieran hacer ninguna de estas colaboraciones, pues hacen bastante con difundirnos, con contribuir, con compartir el programa, ya sea en sus redes, en sus canales de Telegram, en sus grupos de WhatsApp, en sus mismas redes sociales, para que la gente nos siga conociendo. Bueno, y ahora, sin más, pues paso a presentarles a nuestro invitado de hoy. Pero antes vamos a homenajear al poeta, ¿no es cierto? Al poeta de esta semana, ¿no? Te quiero aclarar, Orlando, ya saben que como Facebook se enoja cuando ponemos música. Así es. Dejamos de poner música, pero no pueden impedirnos poner poesía. Y justamente un 11 de julio de hace muchos años ya nació un gran poeta español que era Luis de Góngora, ¿no? Y un 11 de julio de hace 8 añitos nació alguien a quien yo quiero mucho y al que quiero saludar y felicitar ahora, aunque después me tocará mostrarle, que es mi nieto, Amaru, ¿no? Te mandamos un abrazo, Amaru. Sé que estaba ahí festejando y bueno, todo el cariño y los mejores deseos para este niño que es dulce y sabio al mismo tiempo. Vamos a leer este poema de Luis de Góngora, el poeta español del culteranismo, que se llama A los celos. Oh niebla del estado más sereno, furia infernal, serpiente mal nacida, oh ponzoñosa víbora escondida de verde prado en oloroso seno, oh entre el néctar de amor mortal veneno que en vaso de cristal quitas la vida, oh espada sobre mí de un pelo asida de la amorosa espuela duro freno, oh celo del favor verdugo eterno. Vuélvete al lugar triste donde estabas o al reino, si allá cabes del espanto. Mas no cabrás allá, que pues da tanto que comes de ti mismo y no te acabas, mayor debes de ser que el mismo infierno. Lindo. Lindo. Feliz cumpleaños a don Luis allá donde esté. Claro que sí. Qué emoción, qué emoción esto, ¿eh? Qué emocionante escuchar este tipo de versos y de palabras tan sentidas a la hora de la tarde, del atardecer. Es verdad. Qué gusto tenerte aquí, Orlando. Qué chévere tu visita el día de hoy. Gracias a ti, gracias por también compartir contigo. Es una importante relación que hemos mantenido por muchos años alrededor de las letras, sobre todo de la literatura. Bueno, otras pasiones también nos unen, pero de esas no vamos a hablar ahora. Es verdad. Bueno, hoy estamos en el tema de las letras y de la poesía. Y bueno, estamos hablando y nos hemos reunido ahora aquí con Orlando porque hace poco, hace unas semanas, ¿no? Unas dos o tres semanas, se presentó su libro que es No gozarás, ¿no? Esa es el onceavo mandamiento. Ese era nuestro bar en el tiempo. Cuando tú estabas cargando el arpa, ¿te acuerdas? Así es. Entonces cargábamos el arpa y decíamos el onceavo mandamiento. O el décimo primer mandamiento, no estorbar. Claro. Pero, bueno, yo había notado algunas ideas aquí, ¿no? Porque Orlando, como ustedes saben, ya lo presentamos una vez anterior, es periodista, es escritor,
Pero él ha escrito algunas novelas, ¿no? Ese pero no sé por qué se me fue, porque un escritor escribe, obviamente. Pero. Escritor, pero escribe. Es que, bueno, se te conoce más como comunicador y periodista, ¿no? Uh-huh. Entonces, él tiene la novela La ceniza del olvido, La flama del alma. Y la ceniza del adiós. Del adiós, perdón. La ceniza del adiós. Y también 18 días, ¿no? Una 18 novela, días. Testimonial muy, muy, muy fuerte, fuerte para mí, fue como así, además de que está entroncada con hechos, como dicen los gringos, basada en hechos reales. Así es. Based in a true story. Entonces, exactamente. O autoficción, como dicen otros de ahora. Claro, también, ajá, ¿no? También. Sin embargo, ahora vamos a hablar, a mí me sorprendió ver que estabas publicando cuentos, pero conversando contigo, ahora pues antecitos, extra micrófonos, resulta que tú eres un cuentista de larga data y yo te voy a decir algo, no se suele decir que el Ecuador es un país de cuentistas o cuenteros también. ¿Ahora? También hay de esos. ¿No? Entonces, es verdad. ¿Cómo es esto de los de... aquí, si bien todo, hay grandes novelistas, digamos Jorge Icaza, digamos Demetrio Aguilera Mata, digamos Luis Martínez, sin embargo, uno de los géneros que más se ha desarrollado es el del cuento. Y tú entras en ese camino, ¿no? ¿Qué empezaste escribiendo? ¿Cuentos o novelas? ¿O cómo llegaste al cuento, la crónica periodística, la narración de la vida? ¿Tal vez te llegó a los cuentos o cómo fue? Bueno, a mí desde pequeño me encantaba la literatura, me encantaba la lectura. Dentro de las precariedades y limitaciones económicas de la casa, de la familia, siempre había uno que otro libro por ahí. Y en alguna medida yo quería ser escritor. No me daba cuenta que esa era la idea que tenía. Más con el pasar del tiempo ya me di cuenta que esa era la idea que se me estaba gestando. Y entonces hacía un ejercicio que yo me río ahora cada vez que lo cuento, pero en la práctica es el modo en que uno se hace, para bien o para mal, se hace de este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, leía novelas y yo copiaba un capítulo, lo copiaba y decía, este es mi cuento. Y entonces le rehacía, le cambiaba el personaje, le cambiaba el tiempo sin darme cuenta. Después, cuando ya aprendí a escribir a máquina, con 8 o 9 años aprendí a escribir a máquina, transcribía eso y me inventaba, le daba otro giro al cuento, lo que copiaba. Entonces, evidentemente ahí había algo que parecía travesura, que al principio parecía alguna cosa de locos, de no tener en qué ocupar el tiempo. Y después ya, en cambio, comencé a escribir cosas como propias, como de inspiración propia, para llamarlo de alguna manera. Se murió un perrito, entonces escribía el cuento del perrito que se murió. Perdía un equipo de fútbol, escribía el lamento de un hincha de fútbol que perdió su equipo. Había un golpe de estado en el Ecuador, cuando yo tenía 6, 7 años creo que había pasado, y me acordaba de ese golpe de estado cuando lo vi llegar a mi papá vestido de militar. Entonces escribí el cuento de aquella época en que vi a mi padre vestido de militar. Entonces he escrito muchos cuentos, te digo, ya no sé ni cuántos habré escrito, pero además de eso me dio cierta habilidad, cierto talento para escribir rápido. No sé si escribía bien o mal, pero escribía rápido, eso sí, me acuerdo clarísimo. Entonces, con el tiempo ya esas cosas van cambiando. A ti te debe haber pasado, les pasa a mucha gente. Es cuando ya comienzas a meterte en ese mundo, empiezas a leer cuentos. Y los primeros cuentos que leí, por supuesto, son los cuentos de García Márquez, los cuentos de Hemingway, los de Chekhov, que por ejemplo me llegaban mucho profundamente. A veces no entendía, con 12, 14 años, no entendía bien exactamente por dónde apuntaban los cuentos, pero me los leía además con esa postura, ¿no? Voy a leer el cuento, voy a leer el libro, acabarme el libro. Y voy a entender. Y voy a tratar de entender. Pero dos autores que a mí me marcaron mucho en esa lógica del cuento, para seguir en la línea de la conversación. El uno es Julio Verne. ¿Ya? Julio Verne sí, a mí me literalmente me mató, ¿no? Cuando yo leía la colección Ariel Juvenil de los libros de Julio Verne, yo deliraba, decía, wow, así hay además, que escribir. Sí, sigue. Claro, era una cosa espectacular, 80, con ese viaje al fondo de la Tierra, viaje no sé qué. Viaje a la vuelta al mundo en 80 días. Todo eso, ahorita no me acuerdo en detalle, pero me los leía todos. Y como no había tantos libros en la casa, me los releía. Entonces me encantaba. Y ahí leí, a Verne, que es una cosa espectacular. Y al mismo tiempo, ahí me marcó una cosa que en 18 días creo que hago un homenaje muy puntual.
Leo en la colección Ariel el Quijote de la Mancha. Que está hecho en el Quijote de la Mancha juvenil, está hecho como cuentos, porque evidentemente claro, no iban a hacer el libro completo ahí. Entonces son como tres tomos de la colección Ariel, entonces son como cuentos. Y para mí, la primera impresión que tuve ese momento fue que el Quijote de la Mancha era un libro de cuentos, no era una novela como la conocemos ahora. Claro. Entonces yo con 8 o 10 años, no me acuerdo, leía, creo que 10 años por ahí leía ese libro y a mí me parecía un libro de cuentos. Y como tiene tantos personajes, Segismundo, el Sancho, el no sé qué, no sé cuánto, cada cuento para mí era, en mi lógica, como yo la leía, era un personaje de... Y con, además es tan entretenida, al menos la primera. Muy, vez, muy, muy entretenida. Y yo creo que incluso el segundo tomo es mucho mejor. Bueno, ese ya es, cuando has leído después dices... profundo, ¿no? Ya entras en otra, ya en otra dinámica de la lectura. Pero así empezó, entonces para mí siempre el cuento estuvo presente, pero siempre tuve como esa idea de que un poco vanidosa, de colocarse en el altar de la escritura, chuta, lo primero que tiene que hacer uno para ser escritor tiene que ser una novela. Entonces todos los cuentos que he escrito y que escribí, obviamente son muchísimos y algunos tengo guardados. Ahora con la magia digital de, voy escribiendo cuentos incluso en el celular, en la computadora, en el iPad, se me ocurren los cuentos, voy escribiendo los dos o tres primeros párrafos. Y también lo que he contado es que a veces algunas obras, cuentos de amigos, de amigas, de grandes escritores, que veo que les falta algo, empiezo a escribir lo que le faltó al cuento. Entonces, yo me acuerdo que escribí, por ejemplo, hace poco conversaba con algunas personas de Roberto Bolaño y él veía que escribía un montón. Ya. Tiene incluso en un repositorio más de 60.000 páginas que no han sido publicadas y yo me he puesto a pensar cuántas habré escrito que ya no hay como antes del repositorio que guardas, no sé qué, sino que como la mayoría de las cosas que ya pasé a digital se han ido perdiendo en un millón cosas, claro. No sé cuántos habré escrito, pero me encanta, o sea, además es una forma, ¿y sabes dónde he escrito más y mejor? En los aviones. Ahí nadie molesta, nadie te llama, sí. Nadie te timbra la puerta, ni nada. O en los hoteles, en las largas esperas, claro. En los trenes de Europa, por ejemplo, que son una maravilla para escribir y leer. Claro, es una maravilla. Así que ahí está eso y no gozarás. En cambio, tiene la virtud de haber sido la recopilación de 18 cuentos, en realidad eran en el principio 40, alrededor de una idea que ya la conversaremos, porque el subtítulo del libro es No gozarás los cuentos de la cama vacía. Sí, y ahí sí ya puede salir cualquier idea que ustedes se la cruce por la cabeza. Bueno, has dicho muchas cosas, pero yo me identifico con bastantes, ¿no? Por ejemplo, mira, esto de... Yo me acuerdo que en mi familia siempre les ha gustado mucho el cine, y a mí también, me llevaban al cine desde chiquitita a ver películas Disney, que había un montón, ¿no? Los Tres Caballeros, Peter Pan, entonces... Pero también, aparte de eso, pues era el ver la película y yo quedarme, como tú dices, con las ganas de algo más, ¿no? O de cambiar el final. O de cambiar el final. Entonces claro. Iba y yo me contaba el cuento en mi cabeza, el final, ¿no? Y por otra parte también había esta cuestión de los libros que leías. Pues yo me acuerdo, el primer libro que leí aquí en el programa, ya los oyentes ya lo saben desde hace Las Aventuras de Tom Sawyer. Claro, claro. Pero, por ejemplo, también cuando leí Mujercitas, me acuerdo que leí el primer tomo de Mujercitas y me quedé como, ¿y esto? Claro. Quiero más, ¿no? Claro, y yo me comencé a inventar ahí una historia y las escribía las continuaciones, ¿no? Claro, eso por suerte, ¿dónde estará? Espero que no esté en ninguna parte. Que no aparezca. Ahorita que nadie encuentre, ¿no? Eso por un lado, por otro lado también esa afición por leer, ¿no? Por leer cuentos, por contar historias. Y claro, el cuento se lee de una sentada, ¿no? Sí. Yo recuerdo que sí había leído algunos cuentos de García Márquez, pero a mí el escritor que me llegó además a través de unos sangrientos sucesos de cuyo nombre no quiero acordarme. Y no voy a decir más porque si se acuerda alguien más me van a odiar, pero el caso es que descubrí a Julio Cortázar y...
ese descubrimiento de Cortázar, algo está pasando, se está acabando el mundo. Bueno, ya. Debe ser una caravana de la campaña electoral. Te paso por aquí. Sí. Estos cuentos de Cortázar a mí me fue como eso que cuenta García Márquez de cuando él leyó La Metamorfosis, ¿no? Ajá. Que dijo, ay, si se puede escribir así, yo quiero escribir. ¿Pero por qué Cortázar te cautivó más que...? Por esa manera de manejar la frontera entre lo real y lo fantástico. Claro, claro. Y por su técnica del knockout. Claro. Sí, 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 es verdad. Esos verdad. Finales, igual Borges, ¿no? Yo Borges lo conocí, digo, leí mucho tiempo después, porque había ese prejuicio que él era de derecha, que apoyó la dictadura argentina y no sé qué. Entonces, cada vez que me decían algo de Borges, yo tenía eso presente, decía, no. Pero cuando lo conocí y lo aprendí y lo leí así con pasión, o sea, me parecía espectacular. Claro. Espectacular. Es y eso te digo, ya fue con unos 25 o 28 años de edad mía, o sea, ya fue tarde. Claro, sacándose el prejuicio es como... Sí, es una maravilla. O sea, de los gauchos, nivel, de los barrio bajeros de Buenos Aires. Y estos juegos del tiempo y el sí. espacio y todas estas cuestiones, ¿no? Son bien, no sé, te descuadran sí, simplemente, sí, sí. Te cambian el chip de la cabeza. Y esa idea de meterse a construir historias citando libros a supuestamente... El tratado inventarse los libros. Que existe. Y entonces una época me daba por averiguar dónde está ese libro para buscar. Y no era cierto, no que existe no ese existe. Libro. Entonces es un tipo muy, muy genial, muy, muy, muy creativo, ¿no? Por ejemplo, el Aleph, el Inmortal, así que tú te quedas estremecido sí. simplemente, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí en lo particular me daba, en cambio, más respeto por el cuento. Te lo quiero decir con franqueza. Es decir, sí. al principio escribía muy irresponsablemente. Incluso escribí un cuento que no me olvido jamás de la muerte de Patricio Germán, uh-huh. el estudiante del Mejía asesinado claro. por la policía en el año, creo, 81, si no me equivoco. Y yo escribí un cuento y cuando llegué a la universidad le di al profesor Pereira, no me olvido jamás, le di el cuento porque lo había trabajado, lo había... Y yo le digo, por favor, léame esto, déme su aprobación o sus comentarios. Y me dice, esto no sirve para nada. Y yo, ¿qué sí. Y me desbarató. Sí. Y con el tiempo pasó, y yo tenía guardado el cuento, y el cuento era bueno. O sea, no extraordinario el cuento, sino que estaba dentro de lo claro. bueno. Pero me frustró y con el tiempo perdí el cuento. Pero, por ejemplo, cosas de esas a mí me estimularon a la rigurosidad, digamos. A que cuando comencé a escribir este tipo de cuentos, me lo rechazó este profesor. Cuando comencé a leer, porque tú mencionas a Cortázar, y yo comencé a leer los cuentos de los escritores de los años 30, uh-huh. de los ecuatorianos, digamos, Pablo Palacio, José de la Cuadra, todos ellos, yo tenía 18, 19 años recién, comencé a tenerle más respeto al cuento, entonces me costaba más trabajo hacer un cuento, porque me parecía que era malo comparado con todos ellos. Claro. Y cuando leo a Borges, me parecían más malos todavía. Sería así como yo que estoy haciendo. Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy escribiendo estas pendejadas? Y hay escritores que han hecho cosas maravillosas. Entonces, claro, ya le agarrabas mucho más respeto. Y también pasó otra cosa, ¿no? Es, comienzas a encontrar amigos. Por ejemplo, yo no me olvido, cuando tenía 17, 18 años, si no me equivoco, leí el taller literario con Miguel Donoso Pareja, uh-huh. que yo llegaba no como invitado ni como participante, sino como curioso. Uh-huh. Y entonces veía que escribían los amigos de ahí, que ya veo que ya no escriben ahora, ya no he visto sus libros. Bueno, un poco... Alfredo Noriega, le he visto que el más. Claro. Sí. Rubén Darío Buitrón, no sé si era de ese taller. También era, sí. Que sí, vino sí, después, sí. pero él publica mucho en Facebook. Sí, pero te digo que yo llegaba ahí y veía que escribían cosas que no me gustaban. Y alguna vez conversando en México con Miguel Donoso Pareja, yo le daba mis cuentos y me decía, ¿por qué no sigues trabajando? Estos cuentos están buenos, pero hay que trabajarles más. Entonces esta parte de la historia de mi experiencia literaria alrededor de los cuentos ha estado atravesado también por esa timidez, por un lado, de publicar, de sacar. Como un escrúpulo, ¿no? Exacto, la otra parte es un respeto que parte de un escrúpulo, es decir, esto no sirve, ¿quién va a leer? ¿Para qué va a servir esta vaina? Y después, con el tiempo, obviamente ya me di cuenta que efectivamente el cuento era una cosa mucho más difícil, de mayor rigurosidad, etcétera, etcétera. Y entonces comencé a descartar cuentos. Y los que creía que podía hacerlos bien y estaban bien y que los podía mejorar quizás, y si daba a alguien que me daba un consejo,
los hacía. Y sí tuve buenos amigos, no voy a negar que la lectura de buenos amigos ha sido también fundamental en eso. Mira, tenemos algunos saludos. Bueno, Anita Lucía Saona, que siempre está presente, nos dice un abrazo grande, felicidades para Maru, gracias Anita, bien. Y un abrazo para Orlando. Bien, muchas gracias. Okay. Vivi Meller desde Buenos Aires nos manda un abrazote. Ah, mira, ¿no? Eso. Rita Maldonado dice buenas tardes, un abrazo fuerte. Y acá en WhatsApp tenemos un saludo de alguien que es muy querido en este programa y para mí particularmente también muy querido, es Edgar Allan García. Muy pronto tendremos en este programa unas sorpresitas de Edgar Allan. Y dice, saludos y abrazos para ustedes. Me gustaría leer los cuentos de Orlando. ¿Dónde los puedo conseguir? Ya vamos a hablar. De nuevo, Sarás está en este momento en venta en el Fondo de Cultura Económica, en el Centro Cultural Carlos Fuente, en la avenida 6 de Diciembre, entre la Orellana y la Colón. Ahí está ese centro cultural que ha sido muy acogedor conmigo y siempre sí. Agradeceré que nos acoge, nos recibe, nos acompaña, nos da un buen tratamiento. Y ahí están todos los libros míos, están ahí en realidad, qué bueno que estén ahí, así que si quieren leer los otros también ahí están. Hemos ido a las presentaciones, así que Edgar Allan ahí los puedes encontrar, y todo Edgar Allan y todas las personas que claro, los quieran, claro que, sí. Que quieran acceder a ellos. Ahorita no sé si estamos transmitiendo por Facebook porque las personas encargadas de eso desaparecieron de escena, pero creo que están controlando la manifestación de afuera. Sí, para que no suene aquí. Vienen a ver esta entrevista. Vienen mucha a saludarle gente. A Orlando. Bueno, mira, querido Orlando, ya hemos hablado algo, ¿no es cierto? Hay una anécdota famosa de Borges, ¿no? Y creo que ya la contestamos o la dijimos de algún modo, pero siempre hubo gente que decía, ay, ¿por qué Borges, siendo lo que es, por qué no ha escrito novelas? Ajá, ajá. Y hasta se lo preguntaron y él dijo algo así como, ¿para qué voy a escribir en 300 páginas lo que puedo escribir en 10? Claro, me claro. Estoy inventando los sí, números. Sí, sí, sí. Más ¿no? o menos esas son las palabras de él, pero... Sí, él tenía una postura, ¿no? Él tenía una condición muy particular, por eso era poeta además, y sus poemas no son precisamente solamente verso y rima, sino también son historias, son narraciones que están poetizadas. Uh-huh. Si digo lo incorrecto para los expertos y los críticos, a lo mejor estoy hablando tonteras, pero en la práctica él era un excelente narrador, pero muy conciso, muy puntual, muy riguroso en la palabra. Es decir, como una economía de recursos, sí, ¿no? No creo que se extendía mucho cuando no tenía por qué extenderse. Y cuando un poco se extendía, era sobre todo para girar alrededor de la idea que tenía que proyectar bien. Entonces, ahí se extendía un poco. Pero sus relatos, para llamarlo así de esa manera, creo que el más largo no pasa de 20 páginas. Claro. Y está bien, y son lindísimos. Y además se cumple esta cuestión de Cortázar, del knockout con claro, frecuencia, ¿no? Claro. Es un cuento que te deja... impresionado. Alguien decía también que un cuento es como una labor de relojería, de joyería. De joyería, sí. De precisión. Tú que has escrito cuentos y novelas y has vuelto a los cuentos, ¿cuál género se te ha hecho, yo sé que en su momento lo habrán sido ambos, pero ¿cuál género se te ha hecho más retador? ¿Cuál género se te ha hecho más complicado o más exigente? ¿O en cuál te has sentido más cómodo? O sea, la novela es una labor exigente y yo precisamente me considero un corredor de medio fondo. Es decir, cuando he corrido, no he corrido más de 10 kilómetros, de lo mucho que he corrido es 15 kilómetros, uh-huh. Creo. Entonces me gusta eso, no ir muy rápido, pero sí ir a eso. Y la novela es un desafío, te lo digo de verdad, es un desafío. A mí mismo me ha generado algunas exigencias, algunas incluso... novedades a la hora de escribir. En la novela se expande más un poco más la narración, la descripción, los diálogos. Y obviamente ahí tienes una posibilidad que se ha ido construyendo mucho mejor, no ahora en este siglo, sino ya viene desde algún tiempo, es que en la novela puedes ensayar incluso, volverte un poco uh-huh. ensayista de determinados temas, abordarle con un personaje, con una situación a un tema, bien puede ser de la política, del amor, de la pasión, en general, ¿no? Pero sí te voy a decir que a mí los cuentos son una obra muy, muy rigurosa. Tan es así que en este libro de cuentos, en No Gozarás, hay dos o tres que los escribí hace muchísimo tiempo. Te digo, uno de ellos creo que tiene 30 años ya. Uh-huh. Y en su momento
era un cuento largo, con algunas situaciones, derivas, desvíos ahí, juegos incluso narrativos. Pero a la hora de plantearle ya al editor, mira, tengo esto, antes de mandarle, yo corregí. Y encontraba unas barbaridades, otras cosas. Dije, qué bonito está claro. Esto. Entonces, he sido muy riguroso y sí siento que los cuentos, aparte de esta imagen que tú mencionas de Cortázar, de que tiene que caer el lector como por un knockout, también hay un detalle que es muy importante, que es muy particular, es el lenguaje, el modo en que tratas al cuento. Hay cosas que, hay palabras que sobran, no porque no hagan falta para escribir, sino que este lenguaje te exige ciertas palabras. Entonces, yo siempre he consultado para los cuentos, más que para las novelas, el libro de sinónimos, por ejemplo... Para no repetirse o... Diccionarios de todo tipo. Consulto en mi anaquel personal, tengo como 5 o 6 diccionarios que siempre voy a consultar. Ya ni siquiera busco en el internet, sino que en esos diccionarios creo que están las frases adecuadas o las palabras adecuadas para determinadas frases. Y en el cuento, obviamente, hay un cuento de este que tiene una página. Y, por ejemplo, es una cosa que a mí me costaba tanto cortar, pero después cuando lo ves dices, está bien. El microcuento. Ese es. Mira, Abdón Ubidia, nuestro amigo. También, Abdón, es cierto. Él dice algo, ¿no? No sé hasta qué punto esté en lo cierto. Y de pronto sí. Dice que una es la cabeza del narrador, uno es el cerebro del narrador y otro es el cerebro del poeta. Sí, ¿no? Eso dicen algunos. Sí, pero que algo que él además de esto dice es que donde se puede decir que se une que hay un cerebro híbrido entre narrador y poeta es en el cuentista, ¿no? Porque si un cuento aparte de todo es poético, pues es como un valor agregado, un plus. Dije, sí, hay cuentos muy poéticos, sí, ¿no? Mira, terminé justo anoche de leer un libro de Leila Guerreiro, esta periodista, cronista argentina, un libro que se llama, ay, se me olvida ahorita el nombre, Estado de Gravedad o Ley de Gravedad, ahorita no me acuerdo. Algo de gravedad. Pero es un libro muy bonito, pero es corto, son narraciones cortísimas, pero cargadas de poesía. Y ahí coincido perfectamente con lo que acabas de mencionar, que también lo ha señalado Abdón Ubidia, a quien le mando un abrazo siempre solidario y cordial a él, un gran amigo. Estos cuentitos, que son a veces cosas personales, crónicas muy cortitas, siempre están cargados de poesía. Y a mí me ha pasado, y lo he dicho varias veces, así que no es novedad tampoco, que cuando yo sobre todo escribo, dejo de escribir o estoy en esos días que estoy en la ebullición de la escritura, leo mucha poesía, muchísima poesía. Te sí. Lo digo, es una cosa como... Suele ocurrir. Estoy escribiendo y casi que automáticamente voy y busco poesía. Entonces tengo 3 o 4 libros de poesía a la mano, leo y creo que me ayuda un montón hasta para sacarnos de encima los lastres, los lugares comunes, darle un giro incluso al lenguaje. Ayuda mucho. Y eso, obviamente, no me acuerdo quién me lo recomendó, escuché o leí en alguna parte, pero después se convirtió en un hábito que cuando estoy leyendo, ya antes de dormirme o a levantarme, leo poesía, e incluso me doy cuenta que lo que he escrito está tan mal que el poema me ilumina. Y la otra cosa que efectivamente tiene que ver mucho, y sobre todo poesía de autores de español, sí. No las traducciones, porque eso sí, no puedo. La traducción puedes llegar así, pero no es lo mismo. No, pues, o sea, si me dices Emily Dickinson, me parece genial, pero no puedo leer en inglés de la misma manera que leo en español, entonces sí me cuesta trabajo. O sea, por un lado, claro. Sí, pero para... Al menos si no eres, como dicen ellos mismos, nativo hablante, ¿no? No, pues es muy difícil. No te llega el idioma igual. Claro, claro. Aunque Emily Dickinson en inglés tiene una música particular, así. Queremos saludar también a un querido amigo que nos escribe, nos saluda desde Cuenca, ¿no? Nos manda abrazos, Franklin Ordóñez Luna, gran poeta, gran amigo. Qué lindo tenerte en el programa esta tarde, Franklin. Ya te tendremos como protagonista también. Bueno, vamos a irnos a otro poema de Don Luis de Góngora. Un soneto, porque él hacía unos sonetos tenaces, como dirían ahora. Sí. ¿No? Y luego vamos a hablar de No gozarás. El tiempo en los medios es cruel. Este se llama, este soneto de Luis de Góngora. Dicen que Luis de Góngora era muy difícil de entender, ¿no? Pero yo... Sí le entiendo, ya, o sea, le entendemos, creo. Y además esa música que pone en sus sonetos se llama Ni este monte, este aire, ni este río. Y dice,
ni en este monte, este aire, ni este río, corre fiera, vuela ave, pez nada, de quien con atención no sea escuchada la triste voz del triste llanto mío. Y aunque en la fuerza sea del estío al viento mi querella encomendada, cuando a cada cual de ellos más le agrada fresca cueva, árbol verde, arroyo frío. A compasión movidos de mi llanto dejan la sombra, el ramo y la hondura, cual ya por escuchar el dulce canto de aquel que, de estrimón en la espesura, lo suspendía 100,000 veces tanto, puede mi mal y pudo su dulzura. Mm. Pero te das cuenta que el lenguaje es una maravilla ahí, ¿no? Sí. Y a veces uno se puede perder en el lenguaje. Ajá. Pero el lenguaje es verbo, es potencia conceptual, y ahí hay cosas muy bellas, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados a mirarlas todo el tiempo así fácilmente. En la cotidianidad es bien complicado también eso. Y es difícil. Yo siempre cito una de las cartas literarias de una mujer de Bécquer, donde él decía que él confesaba que jamás escribía bajo el impacto directo de una emoción. No. O que lo que escribía ahí se lo guardaba. Exacto. Él dice, yo escribo cuando puedo pensar sobre lo que me ha pasado. Sí, exactamente. Porque el lenguaje es inteligencia también. Pues. Yo te quiero leer. Ya para que entremos en eso, te quiero leer, le encontré porque no pude traer el libro, pero... ¡Ay, qué chévere! Pero quiero leer este cuentito que les decía que es de una página, en realidad de una hoja. Y quiero leerles para ver si es que nos emocionamos con esto también. ¡Claro, que se chévere! Llama Cuéntame cosas bellas, así se llama el cuento. Y okay. Dice, para contarte algo muy bello tendría que incluirte en lo que cuente, pero tú nunca has sido presencia real en mi vida. Solo ilusión, palabras escritas y algún beso que ya casi ni recuerdo. Tú has sido lo que me hubiera gustado compartir, pero ya ni eso es cierto. A tantos años de distancia ni siquiera sé distinguir entre el hombre real que amé y aquel que he ido creando en mi imaginación durante todo este tiempo. Tu problema, y el mío, ha sido siempre que has añorado algo más allá de lo real. Pensar que existe algo superior es frustrante. A la larga, solo hemos encontrado destellos que al final han resultado opacos. Me hubiera gustado que mi vida fuera distinta, que los sueños que tuve hace 15 años se hubieran realizado, pero solo he tenido algunas comedias y varias tragedias y ningún final feliz. Me hubiera gustado ser tu amante, tu compañera. Una vez te dije que algún día ocurriría, aunque fuera en el futuro, aunque en otra vida. El futuro al menos ya llegó. He buscado muchos hombres para tratar al encontrarte, pero no lo he logrado. Es frustrante. Tal vez ni en ti hubiera encontrado al Orlando que he buscado todos estos años. ¿Qué mujer buscas? Ese es el problema, buscar. Uno no debe buscar, debe encontrar sin prejuicios. No sé si soy feliz ahora. Vivo con un poeta chileno que no me escribe poemas. Tampoco yo logro escribir nada que valga la pena. Ya ni siquiera sé si quiero hacerlo. Y de repente empiezo a preguntarme hasta dónde vale la pena todo. Pero no me hagas mucho caso. Voy por la tercera copa de vino y tengo que escribir un ensayo de 25 cuartillas sobre Antonio José Ponte, un novelista cubano. He escrito casi 20 y aún ni lo menciono. En fin, el mar, diría Guillén. Este tiempo acá me ha servido para algunas cosas. En primer lugar, confirmar que no sé nada de nada. En segundo, aprender boberías. Y en tercero, descubrir, por enésima vez, que el mundo no es lo que uno piensa o quiere. Y te sigo extrañando, imaginando, creando una vida para los dos en mi imaginación. ¿Ves? Yo no sé contar cosas bellas. Pero es bello. Sí. Mira, este cuento a mí me deja pensando también, ¿no? Por cómo hay un desdoblamiento, ¿no? Hay un desdoblamiento, pensé en el Orlando de Virginia Woolf, además. Pero sí, hay, ¿no?, este desdoblamiento hacia otro personaje que habla contigo. O sea, es una técnica complicada. Podría ser una técnica complicada. A ver, yo lo que veo es que buena parte de lo que uno hace pensando que es para uno, que se está regodeando alrededor de un ejercicio literario o de un experimento literario, a veces termina siendo lo que nadie se imagina, ni uno mismo al final cuando ya termina, ¿no? Pero parte de estos cuentos del libro No Gozarás, los cuentos de la cama vacía, en alguna medida han sido eso. Trabajos, ejercicios literarios, pensando en que con lo que estoy haciendo, con lo que estoy escribiendo, puedo hacer cosas que no han hecho otros. Y siempre me he estado buscando, me he estado dando la vuelta a esa idea, ¿no? Y por supuesto también a mí me parece que aquí, como digo, hay un concepto, hay un proyecto claro en el libro, tiene que ver con esto, con el amor, con el desamor, con la distancia que crea el amor y con las
distancias cortas y a veces muy largas, ¿no? A veces te acorta la distancia el amor con una persona a la que nunca pensaste que le ibas a amar, querer, tener cerca. Y también a esa que amaste en su momento la ves tan lejana y tan distante que dices, ¿qué hacía yo con esta persona todo ese tiempo en esa época? Entonces, he estado dándole las vueltas a eso, le he dado las vueltas mucho tiempo. Y obviamente, en alguna medida, también hay una especie de relato erótico y también violento, el tema de la violencia contra la mujer, manejado con la sutileza del caso que si hace 20 años se podían cantar canciones de Mátale por amor, no sé qué, ahora eso sería un pecado capital, también parte de eso, ¿no? Y creo que esa es una exigencia que me planteé en el libro y por eso se demoró tanto incluso en publicarlo ya estrictamente hablando, es decir, tomó su tiempo, la última medida, incluso con la propia editora y el editor, la primera versión que me mandaron yo la tuve que corregir otra vez porque me había dado cuenta que faltaban cosas, entonces sí toma su tiempo porque el concepto que tenía que estar claro, el mensaje, entonces algunos me han dicho que ya han leído el libro, me han dicho, pero esto es una novela en 18 cuentos, le digo, no. Es que a veces puedes jugar con eso, ¿no? Puedes jugar. Yo escribí un libro para niños que se llama Cuando se apaga la luz, que es de una abuelita que le han dejado encargados un montón de nietos y ella no sabe cómo controlarles en un feriado y decide hablarles de todos los fantasmas que viven en esa casa. Entonces, claro, hay un eje conductor. Claro. Pero cada cuento de cada fantasma tiene su cuento, ¿no? Y es autónomo. O sea, claro, es autónomo del contexto del apagón. Y además una cosa que qué bueno que lo mencionas, porque además dos o tres personas que han leído me han comentado, también hay un detalle que es muy particular, muy ecuatoriano, es decir, ese curuchupismo con respecto al sexo, a las relaciones, que a veces la gente actúa, digamos, libremente su comportamiento sexual, amatorio, como lo quieran llamar, pero que públicamente, en cambio, no, se recata mucho. Y también hay parte de eso ahí. Es decir, yo he podido, si es que lo he logrado bien, serán los lectores quienes lo juzgan, he podido entrar en esas cosas, ¿no? En ese modo de ser de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, pacatos, mojigatos. De las sierras. Sobre todo en la sierra, pero también en la costa. Sí. No te voy a decir, en la costa también hay. Sí, yo creo que se ha dado la vuelta. Ahora la pacatería está más en la costa. Sí, entonces ahí hay unas cosas más de orden cultural, más que de orden regional o social. Es cómo se comportan y creo que las dos personas, o tres, que no me acuerdo ahora, que lo mencionaron, hicieron una buena lectura de eso porque efectivamente es cuando verbalizan otras personas lo que estabas sintiendo a la hora de escribir, es una revelación enorme, ¿no? Te dicen, es que a mí me parece que es esto, y dice, es verdad, eso es lo que quería decir. Es muy lindo cuando tu propia obra te habla. Sí. A través de otras personas, sí, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, parece que hubo algún problema con la transmisión en Facebook, de todas formas, tal vez pase luego. Lo vamos a compartir igual. Eso creo que es porque me olvidé de agradecer al inicio del programa antes de Pau. No, hubo algún problema técnico ahí. De todas formas, yo tenía aquí unas preguntas, ¿no? A ver. De entre todos los cuentos que tú has leído desde tu infancia más tierna, si te dijeran, recomiéndeme 3 o 5 ya, porque uno siempre se queda corto con esto. ¿Cuáles serían los cuentos que tú recomendarías para que una persona, o los cuentos indispensables para una persona? A ver, yo te diría que para mí, no lo mencioné al principio, pero sí quiero mencionarle, a mí los cuentos de Guy de Maupassant son fundamentales. Alguien que quiera empezar la literatura para El Orla, bueno, ahora no me acuerdo los títulos, pero hay cuentos de Maupassant que son una belleza, una cosa impresionante. Y hay otro autor que es Oscar Wilde también, que por ejemplo para mí los cuentos, esas narraciones cortas más bien de él, no se me viene a la mente ahora, creo que la tarde ya me abrumó la memoria, son fundamentales. Y por supuesto los de Borges. O sea, yo en ese orden te diría que si hay tres autores a los que hay que leer indispensablemente, de afuera, te estoy diciendo, Maupassant, Wilde y Borges. Ahora, de los ecuatorianos, todos los de José de la Cuadra, todos los de la generación de los 30, y por supuesto, a mí me parece que Jorge, ¿cómo es? Dávila. César Dávila. César Dávila tiene cuentos
Precioso, sí, maravilloso. Sí, ¿para qué? No, claro. No se va a dar vueltas en ese asunto. Sí, hay cuentos maravillosos. Me acuerdo, Cabeza de Gallo y 13 relojes. Cabeza de Gallo, ese. Y de Oscar Wilde me dejaste pensando en El Gigante Egoísta, por ejemplo. Por ejemplo, es ese. Ahorita no se me viene uno que me da las vueltas del nombre, pero te digo que para sentir, y son autores que he releído mucho, los he releído muchísimo también, es decir, a veces en un fin de semana, una tarde de domingo, no hay nada que hacer, y agarro el libro de Wilde, de Maupassant o de Borges para inspirarme a ratos, para recrear las lecturas, para cambiar de sentido a las lecturas, y me ayuda mucho. Pero bueno, por supuesto hay un montón de escritores, ¿no? De cuentistas, estadounidenses, muy buenos, muy buenos. Hemingway mencionaba, por ejemplo, uno. Muy lindo. O Henry, has conocido y has leído. Ah, claro, por supuesto, también. Él cierto. También practica el arte. Rubén Fonseca de Brasil tiene unos cuentazos. Sí, 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 es verdad. Bueno, querido Orlando, como les digo siempre a mis invitados, yo me podría quedar meses. Sí, aquí nos podríamos hablar así. Que nos den café nomás. Claro, con café es suficiente todo. Lamentablemente, tenemos un amigo esperando afuera a que inicie su transmisión. Entonces, pues solamente quiero saludar a Aurorita Cervantes, que siempre está con nosotros. Está conectada ahí. Ajá. Y dice, qué lindo es sentir la poesía en ustedes. Yo miro y disfruto del programa que se concentra en la belleza. Encuentro en ustedes lo que mi corazón busca. Qué linda, qué Aurorita. Bien, sí, es verdad. Estoy leyendo ahorita también. Sí. Un saludo para Aurorita, entonces. Iván Ibenian, que dice, qué interesante invitado, qué interesante programa. Felicitaciones a los dos. Y en realidad, Paola Carolis. Gracias, claro. Paola. Bueno, y como solemos sortear un librito entre las personas. Ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Espérate, te digo qué número me tienes que decir. Ah, ya. No qué número me tienes que decir, sino el rango. Ah, ya. Es del 1 al 6. Del 1 al 6. A ver, 5. 5. Aurorita. Aurorita, y tengo que irle a dejar los libros de Aurorita. Ah, mira. Ay, tenemos este libro para Aurorita, miren, Residencia en la Sierra. Bueno, algún rato tendremos. Ese Residencia en la Sierra para... vale la pena leer. Sí, 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 sí. Es lindo, lindo. Es, lindo, además, sí. Es de Kieran Furey, es poesía. Kieran Furey. Y Juan José Zambrano, fotografía, nuestro sí, es, amigo. Sí, Juan sí, es un lindo libro, lindo, es una buena edición. Bueno. Sí. Orlando, tú sabes que esta es tu casa. Gracias, muchas gracias. Siempre que tengas un proyecto, pues aunque sea un poquito tarde como ahora no importa, o antes, no importa. Lo importante es que se sepa. Esperamos que Edgar Allan y todos los que quieran consigan también. Un saludo especial libro. Para Edgar Allan, pasó un momento difícil, crítico, un abrazo inmenso. Qué bueno que esté de nuevo activo y ojalá nos podamos tomar un café o conversar sobre libros también. Sí, sí, sí. Ahora mira, Edgar está haciendo algo, un producto comunicacional que... Tal vez desde la próxima semana o cuando comencemos la nueva temporada del programa lo empecemos a pasar, yeah. ¿No? Pero eso es sorpresa, yeah, no les quiero decir mucho más. Bueno, Orlando, yeah. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo me siempre. Ha encantado tenerte aquí. En realidad me encanta tu conocimiento, tu rigurosidad, tu honestidad académica y literaria, y me felicito de ser tu amiga. Mejor que estar en Zoom, así sí, es mejor. Sí, sí, es mejor. Claro. Muchísimas gracias, Orlando, gracias muchísimas también. Gracias a todos ustedes. Recuerden que necesitamos de ustedes para seguir adelante, ¿no? Si ustedes quieren seguir oyendo de libros, pues pueden contribuir con nosotros, ¿no? De todas formas nos arreglaremos, pero si ustedes contribuyen va a ser mejor porque mejor. Nuestro compromiso va a ser con ustedes. Entonces, bueno, ahí Hoja de Ruta se despide y nosotros también agradecemos a Andrés Espaudo por su colaboración y a todas las personas que han hecho posible esta transmisión. Hasta el próximo martes conmigo. Cuídense y nos vemos. Hola queridas amigas, queridos amigos, soy Roberto Navarrete, cantautor ecuatoriano y quiero hacerles la más cordial invitación para que me acompañen en los conciertos presenciales que daré este fin de semana. El viernes 14 de julio a las 9 de la noche estaré en CAI Bistro Bar, ubicado en la vía interoceánica a la altura de Miravalle 1 detrás de la gasolinera Terpel. Y el día sábado 15 de julio a las 7 de la noche estaré en 7 Tiempos Arte y Cocina, ubicado
en La Muros, N27-117 y González Suárez en el sector del Hotel Quito. Estos conciertos tienen un fin muy particular y es recaudar todo el dinero posible a través de la venta de entradas para comprar alimento para los perritos que se encuentran abandonados en la ciudad de Sangolquí, en los parques de la ciudad de Sangolquí. Creo que de una u otra manera todos tenemos la responsabilidad de paliar su terrible situación. Así que les espero. Un fuerte abrazo para todas y todos. Nos vemos este fin de semana. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te está llorando, que te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Hola queridas amigas, queridos amigos, soy Roberto Navarrete, cantautor ecuatoriano, y quiero hacerles la más cordial invitación para que me acompañen en los conciertos presenciales que daré este fin de semana. El viernes 14 de julio a las 9 de la noche estaré en CAI Bistro Bar, ubicado en la vía interoceánica a la altura de Miravalle 1, detrás de la gasolinera Terpel. Y el día sábado 15 de julio a las 7 de la noche estaré en 7 Tiempos Arte y Cocina, ubicado en La Muros, N27-117 y González Suárez en el sector del Hotel Quito. Estos conciertos tienen un fin muy particular y es recaudar todo el dinero posible a través de la venta de